Amigo Chichi Caballero, buenas tardes. Usted es una de las personas que mayor conocimiento tiene sobre la historia de la cumbia cienaguera. Coméntenos algo sobre ella. Sí, buenas tardes, Chelo. La cumbia cienaguera tenemos que remontarnos al año 1937, cuando su creador o creativo fue el siempre recordado Andrés Paz Barrio. La música original de la famosa cumbia cienaguera siempre se llamó La Cama Berrochona, de la cual existe la partitura del puño y letra del maestro Andrés. Esa Cama Berrochona inicialmente fue concebida melódicamente, es decir, no tenía letra. Fue Humberto Daza Chamber, el profesor Chamber, quien le puso los versos originales de la cumbia o en ese momento a la Cama Berrochona, que hacían alusión esos versos a aquellos desórdenes que habían en los bares, cantinas. En las cantinas de aquel entonces. Por eso dice: anoche dormí contigo y la otra noche con la mona. Dormí en la Cama Berrochona. Un tal cebo de Cuba para que no suene la lona. Es decir, la Cama Berrochona hacía alusión precisamente a la cama de los berroches que se hacían en aquel momento. Por eso, esos fueron los versos originales. En los años 40, Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato, frecuentaba mucho Ciénaga y era siempre el invitado especial a la fiesta de San Juan, y es cuando escucha por primera vez la canción La Cama Berrochona. Luis Enrique nunca conoció la cumbia cienaguera. Conoce La Cama Berrochona cantada por Esteban Montaño y por Chamber en una bandita. Él le hace los arreglos a esa Cama Berrochona, los arreglos musicales, y cuando fueron a grabarlo a la ciudad de Cartagena, el disco Fuente del señor Toño Fuente, con esos versos, Toño Fuente lo rechazó por inmoral. Fue cuando el maestro Andrés le dijo a Esteban Montaño, gran compositor de Tasajera, de muchísimas canciones gloriosas de él, que compusiera la letra, no la melodía, la letra. Y es cuando aparece originalmente los versos de la cumbia cienaguera que hoy conocemos. Entonces, es Luis Enrique Martínez que con aquellos arreglos la graba a principios de los años 60, se la dedica al doctor Manuel J. del Castillo, que era también de allá de Fonseca, de esos lados, cuando era gobernador Manuel J., y sale en sello Fuente la cumbia cienaguera como autor Luis Enrique Martínez. Eso, hubo problemas, hubo pleitos, hubo cuestiones, demandas, la reclamaba Esteban Montaño como suya, Luis Enrique Martínez también. Llegaron finalmente a un acuerdo, existe el documento en Saico firmada, y hubo demanda y pleito, y existen esas cartas, y finalmente le dan la razón al maestro Andrés de que la melodía es de él, y lo pudo demostrar con la partitura que existe del año 1937, que Luis Enrique Martínez toma basada en esa melodía de la Cama Berrochona y modifica basado precisamente en esa melodía de la Cama Berrochona. El documento existe, fue firmado siendo juez de la República el doctor Joaquín Rivas Meléndez, documento en Saico, y registrado, y aparece finalmente como autor e intérprete Luis Enrique Martínez. Autor de la letra, Esteban Montaño, y el legítimo dueño de la melodía, Andrés Paz Barro. Ese fue, en resumen, la historia de la cumbia cienaguera. Hoy día las regalías son repartidas entre dos familias. Hoy día está repartida porque así quedó establecido. Antes eran entre tres: Luis Enrique Martínez, Esteban Montaño y Andrés Paz Barro. Pero la Ensaico creo que consideraron, o Asimpro consideraron, que el intérprete no tenía derecho a la regalía. Hoy la reciben solamente. Porque las regalías son exclusivas
de los derechos de autor. Exactamente, de los derechos de autor. Son exclusivos de ellos. Por eso hoy día reciben la regalía Esteban, bueno, Esteban no, los sucesores, en este caso el hijo de Esteban Montaño y los hijos o nietos del maestro Andrés Pavarro son los únicos que reciben la regalía. Andrés Ciénaga es el profesor Paz. El profesor Jorge Paz. Jorge Paz. Y Marsilio Montaño. Y Marsilio Montaño. En Santa Marta. Así son los legítimos dueños. Profesor Paz, como el autor de la melodía de su padre o abuelo. De su abuelo. Porque lo crió como su hijo. Exacto. Y Marsilio igual, de su padre recibe la regalía, pero como autor de la música, sencillamente, nada más, pero no como autor de la música. Yo creo que si estuviera vivo este glorioso compositor, como lo fue Esteban Montaño, no lo hubiera permitido a Marsilio decir lo que viene diciendo de hace rato, que todo le pertenece a él en cuanto a la regalía en cuanto a regalía y autoría y melodía de la cumbia cienaguera.